buenos días a todos ustedes. Amigo. Les doy la bienvenida, por supuesto, a las reinas del carnaval. Son 25 que participan, como siempre, de todos los barrios de la ciudad. Barrios populares que definitivamente hacen que la mujer guayaquileña se luzca en toda su belleza en un concurso que nos honra de felicidad y de alegría, porque es una oportunidad para que ellas puedan definitivamente representar a la ciudad de Guayaquil en el carnaval. Por supuesto, estamos aquí con las reinas de la Isla Trinitaria, con la marimba de la Isla Trinitaria, con los diseñadores que van a participar en este carnaval, diseñadores ecuatorianos convocados por Miss Ecuador, cuya directora es doña María del Carmen Aguayo. A la prensa, a todos ustedes, les doy la bienvenida y las gracias por estar aquí. Es para mí realmente un honor y una felicidad poder compartir con ustedes este acontecimiento de anunciar una vez más el carnaval en Guayaquil. Ya es nuestra tercera edición y definitivamente hemos posicionado a Guayaquil ya como una ciudad que tiene uno de los eventos más hermosos e importantes del país. Con esto hemos logrado que Guayaquil ya tenga un escenario para el carnaval, no solamente para el turismo nacional, sino también para el turismo extranjero. Y dentro de todas nuestras actividades, definitivamente lo más importante son el desfile náutico en la Isla Trinitaria, que por disposición del alcalde nos solicitó que lo hagamos en carnaval. Y por supuesto, eso será el sábado 6 de febrero, en la mañana. Y nuestro gran desfile de carnaval el domingo 7 de febrero, a las 11 de la mañana. Al iniciar los festejos, como todos los años en febrero, con el desfile de carnaval y con todos los eventos de carnaval, por supuesto tenemos que recordar a nuestro cantautor Julio Jaramillo, el ídolo del pueblo, y que este año cumple 38 años de fallecido. Por lo tanto, en homenaje, dentro de las fiestas de carnaval, se han programado dos conciertos populares. El jueves 4 de febrero a las 15 horas en el Teatro José de la Cuadra, y el viernes 5 de febrero a las 15 horas en 29 y Oriente. Lo hemos hecho temprano en la tarde por el tema del invierno, y estamos realmente trabajando para que los moradores y todos estos sectores puedan acudir conociendo que estos eventos se van a dar. Punto fundamental de las fiestas de carnaval es la elección de la reina de carnaval. Ellas serán elegidas, de ellas habrá una, indudablemente, y su virreina. El viernes 5 de febrero, en una noche de gala en el Palacio de Cristal, a las 7 horas, estarán ellas compitiendo por el reinado de carnaval. Es importante destacar que la participación de todas estas chicas de los barrios populares tiene un complemento muy importante. Ellas reciben clases de modelaje, clases de expresión, campañas cívicas para que conozcan muy bien la ciudad. Es la oportunidad de oro para que se enteren de todos los atractivos turísticos que tiene Guayaquil y todo lo que implica la labor de esta administración para embellecerla día a día. Y el civismo que debe ir de la mano para amar esta ciudad y sentirnos orgullosos de ser guayaquileños, de vivir en Guayaquil. Tenemos que agradecer públicamente al Hotel Guayaquil, a don Gino Lucy, que todos los años nos presta sus instalaciones para que las chicas puedan ensayar y puedan presentarse el día de la gala totalmente preparadas con sus coreografías y todo lo que ellas van a exponer como guayaquileñas. Así que les deseamos a todas mucha suerte y que ganen la mejor, pero eso no significa que todas son reinas. Y todas van a participar en el desfile como candidatas, como reina y virreina. Así que les pido un aplauso para ellas por su participación.
el sábado 6 de febrero, a las 11 horas, en la Isla Trinitaria, por segunda ocasión, pero esta vez en carnaval, partiendo desde el muelle de la fragata, se inicia el desfile náutico de la Isla Trinitaria. Son un total de 6 embarcaciones temáticas que recorrerán 4 kilómetros. Saldrán desde el muelle de la fragata, avanza hasta las Malvinas, pasa por Malecón de Guinea, Cooperativa Naciones Unidas y termina en el mismo lugar de la partida. Este año, estando en carnaval, indudablemente las barcazas tienen la temática del carnaval y por eso estarán llenas de colorido y de alegría. Y habrá la marimba de la Trinitaria, la segunda embarcación Afro Raíces Ancestrales, danza tradicional del afro, Trinitaria multicolor, isla exótica Trinitaria, la negra tiene tumbao y por supuesto pues participarán artistas, grupos folclóricos, somos la Isla Trinitaria, todo para sembrar orgullo de todos los moradores por esta isla maravillosa, enclavada en un lugar realmente hermoso y que definitivamente puede convertirse a futuro en un lugar turístico muy importante. Es importante destacar que este año tenemos un evento muy importante y es el mismo día, en la noche, en el pasaje Eduardo Arosemena. La elección del mejor traje típico para Miss Ecuador 2016. Gracias a María del Carmen, presidenta y directora de este evento de Miss Ecuador, hicimos una alianza para definitivamente convocar a los diseñadores, los talentos creativos del país, para que participen en el diseño y presentación de los trajes típicos que desfilarán y lucirán las candidatas a Miss Ecuador. Ellos están presentes aquí, han venido de diferentes provincias y de las 4 regiones y pedimos un aplauso para ellos y les damos las gracias por estar aquí. Las 22 candidatas a Miss Ecuador 2016 lucirán los trajes típicos. Se ha seleccionado un jurado muy importante para que califique los trajes y lógico, una vez después de este concurso, las candidatas desfilarán y veremos el mejor traje típico que se presentará en Miss Ecuador. Esto es el mismo día sábado, 6 de febrero, en la noche a las 7 horas, en el pasaje Eduardo Arosemena. Por lo tanto, están invitados todos a este evento de gala que nos honra y que ahora ya lo hacemos tradicional como parte de las fiestas de carnaval. Así que un aplauso para Miss Ecuador, para las candidatas, para los diseñadores y por supuesto para la empresa de turismo que acoge con alegría toda propuesta que signifique atraer turismo, engrandecer a la ciudad y que todos nos sintamos orgullosos de estar aquí. Ahora vamos con nuestro desfile de carnaval llamado Los Carnavales del Mundo. Guayaquil es mi destino en carnaval. Este desfile es el domingo 7, tradicional, a las 11 de la mañana y recorre el malecón, desde la calle San Martín hasta la calle Colón. Por lo tanto, es un espacio que lo hemos llamado el Sambódromo porque definitivamente es tan grande el malecón que se presta para este desfile de carnaval para que las comparsas y por supuesto los carros alegóricos se luzcan. Las candidatas a Miss Ecuador lucirán los trajes típicos y serán parte del desfile de carnaval. Eso es muy importante. Y todas nuestras candidatas, la reina y la virreina de carnaval. Entonces, el primero se llama Carnaval de Guayaquil, que es un elemento principal, el guacamayo con sus hermosos colores, está inspirado en motivos guayaquileños, muestra tótems de la cultura huancavilca y destaca la flora y fauna de nuestra ciudad.
Luego tenemos el segundo carro, que es la fiesta de las frutas y las flores de Ambato, porque así destacamos también otros carnavales importantes que se celebran en el Ecuador y que son tradicionales y orgullo de los ecuatorianos. Está decorado como un gran huerto y mercado de flores, como los crisantemos, y frutas como las peras y duraznos. El elemento principal es la diosa de la abundancia. Luego pasamos al carnaval de Guaranda. Está dedicado al Taita Carnaval, representado por el cacique Guaranga, quien anima la fiesta con su tambor y su guitarra. Lo acompañan personajes que hacen alegoría a la agricultura en homenaje a la fertilidad. Luego viene el carnaval de Río de Janeiro. Famoso carnaval en el mundo, destacamos los íconos emblemáticos de Río de Janeiro, con el enorme estadio Maracaná, el Cristo del Corcovado con los brazos abiertos y el Sambódromo. Luego pasamos a la quinta carroza, Carnaval de Venecia. Representa la época en que los nobles del siglo XVII se escapaban para mezclarse con el pueblo disfrazados con caretas blancas. Está decorada con una góndola que pasa bajo el puente Rialto, ícono arquitectónico de Venecia. Vamos al Carnaval de Nueva Orleans, el famoso Mardi Gras. Muestra el fulgor de los colores con morados, verdes y dorados. Destaca la arquitectura del famoso barrio francés colonizado en el siglo XVII. Los flancos de la carroza están decorados con collares a escala y figuritas de animales. El Carnaval de Barranquilla, en un homenaje a uno de los carnavales más renombrados de Sudamérica, pluricultural, diverso y rico en expresiones culturales, muestra la danza del Congo, símbolo del Carnaval de Barranquilla. Y Carnaval de Veracruz, resalta la cultura azteca con las escalinatas de una pirámide ceremonial con el horóscopo solar en el frente. A los lados está decorada con instrumentos musicales típicos del danzón veracruzano. Es importante destacar que aquí participan 1000 bailarines en comparsas que acompañan a estas 8 carrozas con músicas típicas de nuestra tierra, típica de los carnavales. Música tropical para bailar. A las 6 de la tarde vamos a cerrar el malecón y empieza el festival de orquestas. Esto significa que vamos a convertir el malecón en un escenario de baile, de música y de alegría. Por lo tanto, invitamos también a todo el pueblo de Guayaquil, gracias, a todo el pueblo de Guayaquil, a todos los turistas nacionales y extranjeros que vengan a ver el desfile y que luego se queden bailando y celebrando el carnaval en el malecón Simón Bolívar, donde estarán Alegre y Son, Candela y Son y, por supuesto, Gustavo Enrique. Así que habrá música, pero para bailar sin parar. Y vamos a complementar con festivales populares por las fiestas del carnaval. El domingo 7 de febrero en Parroquia Pascuales, el domingo a las 7 de la noche en Ciudadela de las Acacias, el martes en la Playita del Guasmo, donde vamos a poner orquestas, grupos musicales. El viernes 12 tenemos, como ya es tradicional, el concierto del amor y la amistad. Este concierto lo haremos en el pasaje Eduardo Arosemena con la orquesta de cámara del Colegio República de Francia y la soprano Astrid H. Así que están todos invitados a todas estas festividades que las hemos preparado con el mismo entusiasmo, la misma alegría para seguir posicionando a Guayaquil como destino de carnaval. Gracias. La presidenta de la empresa Turismo ha destacado y de esta forma vamos a posicionar cada vez más a la ciudad de Guayaquil, ya no solo como la perla del Pacífico, sino como la perla del turismo. Muchas gracias.